en Bilbao. Después de la aventura griega, ¿no? Sí, 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 de nuevo. De nuevo en casa y a gusto, la aventura estaba bien, pero se acabó. Uy, explícame a mí un poco esto. A ver, estás aquí de nuevo y ¿cómo surge la idea? Porque estabas en un medio de comunicación nacional, bien situado, llevabas años haciéndolo muy bien, en un equipo fuerte. Bueno, es verdad todo lo que tú has dicho, pero bueno, llevaba muchos años y estaba muy a gusto en el plus, la verdad. Pero también es cierto que cuando me llamó Michel para echar una mano, al principio no era lo que yo tenía previsto en mi vida, ¿no? La verdad es que tenía previsto seguir en el plus porque me encanta hablar en la tele y analizar los partidos. Pero también es cierto que de alguna manera era una manera de cambiar y sobre todo, y bueno, sobre todo, esto es porque no llevo coche manual. Llevo coche manual desde hace años. Y yo creo que sobre todo el darme cuenta que tenía la oportunidad de volver al fútbol profesional de lleno. Y eso es lo que más me gustó fue eso, de pensar que iba a estar otra vez en un vestuario, que iba a estar con los jugadores. A mí eso es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Compartir charlas con los jugadores y opinar, ayudarles en lo que pueda. Y entonces, visto desde ese punto de vista, la verdad es que me atraía la idea de hacerlo, ¿no? Y otra vez volviste a sentir el gusanillo del césped desde otro punto de vista. Sí, sí, podemos decir que fue así, ¿no? Ese olor de la hierba que yo menciono tantas veces es algo que a mí lo tenía un poco olvidado. Lo tenía un poco olvidado y de alguna manera esta era un buen momento para recuperarlo, ¿no? Y la verdad es que ha sido así. Y lo he vuelto a sentir como lo sentí cuando era jugador. Y la verdad es que en eso yo creo que he acertado, ¿no? La propuesta estaba bien hecha y yo la acepté. Y creo que ha acertado. Digo, porque cualquiera de nosotros parecería un poco como qué ganas de aventura. No sé si es la palabra adecuada, porque sí. Estás más o menos acomodado. Tienes una vida familiar, tienes dos hijos, sí. Tenías una vida posicionada normal, o sea, ni lo más ni lo menos, bien, ¿no? Situado cómodo, y de repente te embarcas en una aventura de irte encima a un país que los que no hemos estado ahí, los que vemos las noticias desde fuera, pues a veces da cierta... Bueno, yo la verdad es que el país a mí estaba muy, muy controlado, el tema del país. O sea, quiero decir que Michel ya me había hablado mucho sobre el país se vive perfectamente y sobre todo yo lo que quería es que en el país se viviera bien, sobre todo mi mujer y mis hijos. Yo al final me da igual donde vaya, porque al final voy al campo de fútbol, vuelvo, entreno, mi vida está ahí, ¿no? Yo creo que lo que hay que intentar buscar es buenos sitios para mi mujer y para mis hijos. Y en ese sentido, Michel me tranquilizó desde el principio, hablé con más gente también y no había ningún problema y no teníamos por qué tener ningún miedo a ir a un sitio que no conocíamos, ¿no? Porque estaba todo bastante controlado y así ha sido. Y realmente mi mujer y mis hijos yo creo que han vivido bien, es un sitio que tiene mucha calidad para vivir y en eso también ha sido un acierto, pero también es verdad que eso surgió, ¿no? Era una de las partes para mí la más importante, que mis hijos y mi mujer estuvieran bien. Has dicho que tu mujer y tus hijos, ¿tú cuándo le planteas a tu mujer? Bueno, en el mismo momento que me llama Michel. ¿Qué dice? No, mi mujer no tiene un problema, mi mujer al revés, si hubiera ido al día siguiente en vez de un mes después. No, ahí tengo mucha suerte, mi mujer es una mujer que ha vivido en muchos sitios en el mundo y no tiene ningún problema y puede vivir en Bilbao o en Shanghái o en Atenas, o sea, no tiene ningún problema, ¿no? Entonces eso también para mí fue un empujón más, la verdad. Desde allí seguías también, al margen de evidentemente estar centrado en tu labor profesional, en la liga de ese país, ¿seguías al Atleti? Sí, sí, claro, pero el Atleti lo sigo siempre, ¿no? Y es igual donde esté. Y además, como es un chollo con internet y todas estas cosas, ahora es una maravilla, puedes seguir al Atleti desde cualquier punto del mundo. Y sí, sí, por supuesto que estaba muy puesto en lo que pasa todos los días en el Atleti, ¿no? Oye, me hago yo una pregunta, que me la hago yo, pero se la hace mucha gente, ¿eh?
un hombre de fútbol como tú, con una experiencia muy dilatada, que no te estoy llamando mayor, pero que lo soy. Que lo somos. Algunos más que otros, pero bueno, oye, ¿no nos sorprende cómo nunca has estado ligado al organigrama del Athletic, con la experiencia que tú tienes? Me refiero sobre todo del mundo y de fútbol. Bueno, porque la vida es así, ¿no? Porque hay veces que no estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, o porque la persona que crees que te va a llamar no te llama. No sé, pueden pasar muchas cosas. De todas formas, tampoco es un drama. Quiero decir que como yo hay muchísimos otros exjugadores que han tenido durante una carrera incluso mejor y más larga en el Athletic que yo, y no están en el organigrama, ¿no? No es fácil estar en el organigrama. También es cierto que tuvimos una oportunidad, tanto Pachi como yo, de entrar cuando se presentó Fernando García Macua, ganó Josu y no pudimos entrar, ¿no? Pero ese sí fue el momento donde estuvimos más cerca de trabajar en Lezama, pero como ya digo, hay mucha gente que está también preparada y para trabajar en Lezama y no lo está. Ahora, dentro de no mucho tiempo, va a haber de nuevo elecciones. Todavía no hay ninguna candidatura oficial, salvo la de Urrutia. Pero bueno, puede haber otras puertas abiertas. Yo lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque todavía no hay nadie que haya salido a la palestra que diga que yo también me voy a apretar, pero puede haber. Te hace una pregunta, como diría en el texto de Iñaki Ugalde del Mundo Deportivo, que se llama La Puñetera Pregunta. Vete preparándote. No, a ver, oye, tú que has estado jugando en el Atleti, luego te has ido a un equipo de primer nivel, que el Atleti también lo es, pero hay que reconocer que el Real Madrid, Barcelona, son equipos de otro... Son otro tipo de equipos. Otro equipo. La pregunta, a ver, ¿te sorprende, te disgusta, lo entiendes, que haya jugadores, por desgracia para mi criterio, que ahora mismo están prefiriendo ir a otros equipos que están en el Atleti? Bueno, yo es que creo que no, yo no lo plantearé así. Yo no creo que sea una cuestión de que prefieran ir a unos sitios a otros. Lo que prefieren es estar en el mundo actual, y en el mundo actual hay muchas más ofertas de las que había cuando estábamos en nuestra época, ¿no? Y entonces es normal que ahora haya muchos más equipos con interés en los jugadores nuestros, que son capaces de pagar cláusulas altas o altísimas, diría yo. Y el jugador ahora mismo, en la globalización que hay en todos los aspectos en el mundo actual, tú estás ahí, porque muy bien, si no se llega a ir a alguno de ellos, pero al año siguiente tienes un mal año y decide el club venderte porque ya no cuenta contigo, ¿qué pasa? ¿Quiere tener fútbol? Todo puede pasar y hay que estar preparado para todo. A mí no creo que ninguno se haya querido ir con ganas, lo que está es dispuesto a la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda es lo que manda en el fútbol y en todos los sitios, ¿no? Actualmente. Entonces, lo único que han estado es en ese momento donde ha habido alguien que ha decidido pagar dinero por ellos y punto pelota. O sea, no, yo creo que no hay que darle más vueltas, pero yo de verdad no creo que se hayan ido porque ellos tenían muchas ganas de irse, la verdad. No, y me refiero también a otros jugadores, voy a poner nombres, Raúl García, Illarramendi, Monreal, Azpilicueta, que yo creo, sí, que están aflorando equipos, que por la entrada de la economía, pues en los equipos ingleses, los jeques, etcétera, etcétera, está habiendo otro tipo de ofertas que antes jugadores vascos proclives de jugar en el Atleti, y aquí a la derecha, han decidido tomar esa oferta. Aquí es. Vale. Es un poco lo que te quería decir, y aquí a la izquierda. Bueno, yo... vamos a ver. Todos jugadores vascos y no vascos, todos están preparados para jugar en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que al final muchas veces le queremos buscar una serie de razones a las cosas que los que hemos estado en el fútbol, los que estamos en el fútbol, podemos decir que no son las normales, las lógicas muchas veces, pero yo siempre digo, yo no me quise ir del Atleti y me vendieron. Y nadie dijo nada de eso, ni nadie dijo, vaya, este chaval ya, pero es que a mí me vendieron sin yo quererlo y sin yo saberlo, que es mucho más triste, ¿no? Cuéntame, con lo cual, sin yo saberlo. No, sin yo saberlo, por supuesto. Yo cuando llegué de mis vacaciones estaba vendido, pero bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. Lo que quiero decir con esto es que,
Bueno, es que ahora unos se han ido porque han pagado la cláusula. Pues bien, ¿y cuál es el problema? Sí. No pasa nada. Yo opino un poco igual que tú, que la globalización creo que ha perjudicado, sobre todo con la filosofía que tenemos en el Atleti, por la entrada de economía, por la entrada de otras opciones y por muchas otras razones, pero que la realidad es la que es, ¿no? Sí, pero yo creo que la realidad es que hay buenos jugadores, y los buenos jugadores, los grandes equipos siempre han estado detrás de los buenos jugadores, y cuando surge el Ander Herrera de turno, o el Llorente de turno, el Javi Martínez de turno, claro, no estábamos acostumbrados, quizás desde que yo me fui al Real Madrid, que hace muchos años, no sé cuántos jugadores del Atleti han ido al Madrid o al Barça o al Bayern, creo que ninguno, no lo sé, igual estoy metiendo la pata. Sí, pero ¿y si ha habido algunos? No, lo que quiero decir es que... Aitor Caranca. Aitor. Después de Aitor creo que no ha habido nadie, ¿no? Que haya habido un gran fichaje a un gran equipo, digo, equipo a nivel mundial. Santi Ezquerro terminaba contrato. El Barça, pero no mucho más. No. Y ahora de repente, ¿por qué? Pues porque ahora hay buenos jugadores y hay buenos clubs y hay buen dinero y hay buenos ojeadores. Y ahora los clubs están abiertos a cualquier tipo de situación y están con dinero, y los grandes equipos quieren a los jugadores nuestros porque son muy buenos, ya está. No hay nada más. Deportivamente. Tenemos partido contra el Español, semifinales de la Copa del Rey. Sí. Los que no somos entrenadores siempre vemos sobre el papel, ¿no? El nombre de cada uno y cada otro. Y siempre lo vemos mucho más fácil de lo que ven los entrenadores, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso suele pasar. Además, en Bilbao muchas veces tenemos eso, ¿no? Ya estamos en la final, ¿no? El Español es como que, bueno, el Español, ¿cómo no vas a eliminar al Español? Bueno, el Español te puede eliminar, como te ha podido eliminar el Celta, como te ha podido eliminar cualquiera, ¿no? Yo creo que la eliminatoria es una eliminatoria difícil, ¿eh? Para mí es un 50% clarísimo, porque el Español es un buen equipo. No olvidemos que tiene un jugador arriba que es Felipe Caicedo, tiene a Sergio García, que yo creo que son jugadores de otro nivel, y es un equipo muy compacto y muy duro, donde a Sergio le ha costado mucho engrasarlo, pero a mí me parece un equipo cuanto menos difícil, ¿no? Y hay que respetarlo, pero es verdad que estamos otra vez en una semifinal, y en estos 10 últimos años lo que ha hecho el Atleti en la Copa es una barbaridad, ¿no? Sí. Y entonces vamos a disfrutarlo, vamos a ayudarles, vamos a animarles, y ojalá nos metamos en otra final, que ya sería la leche. Yo sé que cada maestrillo tiene su librillo, vale, hasta ahí lo sabemos todos, y que no te puedes meter la cabeza de otro, pero sí puedes opinar con tu cabeza qué harías tú. Esta grabación se está haciendo el jueves, jugamos el domingo contra el Barça y seguido vamos a jugar contra el Español a la ida de la Copa del Rey. Pero si tú fueses el entrenador, teniendo en cuenta, y creo que opinarás igual que yo, de la dependencia que está teniendo el Atleti a día de hoy de Aduriz, ¿qué alineación sacarías para el Barcelona? Vamos a ver, contra el Barça hay que sacar la mejor alineación, y la mejor alineación tiene que estar Aduriz. ¿Por qué? Pues porque son 3 puntos y porque no nos sobra en la liga tampoco. Entonces, yo creo que Ernesto, que creo que es un maestro en gestionar la plantilla, los minutos, todo esto, que está todo súper analizado y súper comprobado, y tú sabes a quién le puedes pedir más, a quién le puedes pedir menos, tú sabes que Aric es ahora mismo el mejor jugador del equipo y posiblemente con la edad que tiene es el que mejor sabe cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que apretar, cuándo... Quiero decir, él para mí es un seguro y él sabe controlarse perfectamente, porque no es un cabra loca. No, mucho menos. Y él sabe lo que tiene que hacer en cada momento, pero tiene que estar contra el Barça, porque ese partido lo queremos ganar y lo tenemos que ganar, o por lo menos lo que pensaría yo, y es lo que pensaría Ernesto, ¿no? Entonces, como tú quieres ganar y tienes que ganar al Barça, Aric Aduri, para mí, si yo fuera entrenador, tendría que ser el delantero centro titular. Luego ya hablaríamos de cómo acaba el partido, cómo no lo acaba, cómo está, cómo... A mí me parece que él es muy fiable. Y como es un tío ya con mucha carrera por detrás y con la cabeza que le va muy bien, a mí me parece que es un tío muy fiable y que tiene que estar. A partir de Aric, yo también seguiría poniendo a los mejores, pero esto ya, aquí hay más lío, ¿no? Pero Aric seguro. Aquí hay más lío, yo sé. Y ya para incendiar ya la entrevista, al finalizar y tal, si el Atleti pasa, la final... Si el Atleti pasa... ¿Dónde? Ubicación, me refiero, sí. Claro, porque puede haber otro problema. Acuérdate de hace un par de años... Ojalá fuera aquí. ¿Y por qué no va a ser aquí? Es una pena que ya no se puede, ¿no? ¿Estamos todavía en bonos o...? No tengo ni idea ahora mismo, pero... ¿Por qué no vamos a jugar una final aquí? Y encima jugando el Atleti, pues, ¿qué queremos? ¿Qué más queremos? Oye, mira, esa
¿no? versión, no la tenía contemplada por lo del tema del campo neutral, etcétera, etcétera. Claro, claro que llegara un campo neutral, pero bueno, ya que me lo preguntas, a mí me encantaría que llegara el Atlético a la final y que fuera San Mamés, claro, ¿por qué no? Sí. Yo creo que incluso el Barcelona, digo el Barcelona, y me pasa lo que has dicho tú antes, que estamos dando al Español, y en este caso estoy dando al Villarreal, como que el Barcelona tiene que pasar, ¿no? Pero es que se puede repetir otra vez la odisea de hace unos años, Atleti, Barcelona, Bernabéu. Bueno, también puede ser, pero no pasa nada, si lo importante es llegar a la final. El con quién y el dónde realmente, para mí es lo menos importante. Te voy a dar como dato para que te rías un poco. Es que el otro día salió a la palestra que el arquitecto que hizo la Cesarre, Caldo, decía que con ampliaciones en modulares se podía llegar a los 80.000 espectadores en la Cesarre. O sea, también lo ponemos ahí. ¿Eh? Es que la Cesarre es mucho la Cesarre. Estamos hablando de Baracaldo, cuidado. Cuidado, estos son capaces de cualquier cosa. Vale, vale. Nosotros también. Pues nada, oye, has probado el nuevo Seat, ¿qué te ha parecido? Pues está bien, lo que pasa que yo que llevo ya unos años sin usar el cambio manual, que me encanta de vez en cuando porque es volver un poco a los orígenes, pues me ha costado un poco más al principio, pero la verdad es que se va muy bien, muy suave, no hace nada de ruido y es muy cómodo, y aparte es un coche muy bonito, ¿eh? Por dentro y por fuera. Bueno, esto es igual, que tenías una vida más o menos mucho más cómoda en el plus sí, y tal, sí. Y te vuelta... Ya ahora me he liado. ahora me he liado, pero bueno, ya hay que tirar unos años más en este lío. Ay, oye, una cosa, nada, que te emplazo a que nos veamos otra vez en la final, ¿qué te parece? Ojalá, y además a ver si a esta voy, que a las otras no he ido, porque lo paso fatal y no me gusta más tanta gente por todos lados, me gusta verlo en casa y solo, ¿sí, si puedo? Sí, sí, sí. Una curiosidad que sí, tenemos me gusta, para otro. Prefiero verlo solo, prácticamente es imposible, pero me gusta verlo en mi casa, los finales. Vale, vale. Pues nada, desde aquí, desde Autos Galindo, en Sestao, vamos a despedir y con mucho agradecimiento que hayas atendido nuestra Muy vida. Bien, muchas gracias. Venga, hasta luego.